qué lado tengo que girar el timón o el volante antes de retroceder. Muchas personas piensan que porque voy a girar en marcha atrás o retroceso hacia la izquierda, yo tengo que dar el timón a la derecha o viceversa. Tenemos el concepto que cuando se sale de un parqueo, siempre el timón se debe girar al lado contrario hacia donde usted se va a dirigir. Bueno, eso es un concepto que te puede ayudar, pero es algo mecánico. Realmente tú debes interpretar la lógica de este asunto. Por ejemplo, si yo quiero sacar mi carro de un parqueo y mi intención es llevarme mi carro de marcha atrás hacia la derecha, yo tengo que girar el timón a la derecha. ¿Por qué a la derecha? Porque cuando usted pone la R y va en retroceso, la parte del vehículo que usted está dirigiendo es la parte trasera. Es la parte importante. Por eso es que siempre cuando vamos a hacer retroceso, vamos a retroceder, debemos mirar totalmente hacia atrás porque debemos saber hacia dónde vamos a poner la cola de nuestro carro. Ahora bien, le voy a poner un ejemplo para que lo pueda entender. Vamos a poner que yo voy a salir de este parqueo y que yo quiero salir hacia el lado derecho. O sea, mi carro quiero ponerlo de frente para el lado derecho porque para allá, para la derecha, yo quiero salir. Entonces, ¿para dónde va mi cola? Mi cola va para el lado izquierdo. Porque si yo hago retroceso y doy marcha atrás hacia la izquierda, mi carro va a quedar de frente hacia la derecha, que es donde quiero ir. Por tanto, saco mi carro del parqueo y estoy en retroceso. La parte importante es la parte trasera. Tengo que meter mi carro de retroceso para el lado izquierdo. Por tanto, el timón va a la izquierda. Al realizar esta maniobra, mi carro va a quedar de frente hacia el lado derecho. Repito esto, muchas personas dicen, bueno, yo creo que es más fácil que cuando salga del parqueo, le voy a dar mi timón contrario a donde yo vaya. Por ejemplo, si voy a la derecha, le doy el timón para la izquierda y me aprendo ese punto. Eso le va a funcionar. Pero la intención de este video es que usted razone para dónde usted está dirigiendo su rueda cuando usted dobla y el rumbo que lleva. Si voy en D, voy manejando en drive, voy para el frente, si voy a doblar a la derecha, tengo que girar mi llanta o mi timón al lado derecho. Si yo voy en retroceso y quiero retroceder a la derecha, debo darle mi timón a la derecha. O sea que usted le va a dar el timón para el lugar donde usted quiera ir. Si voy manejando con la transmisión en D hacia el frente y quiero doblar a la derecha, debo girar mi timón a la derecha. Si pongo la R de retroceso y voy a retroceder mi carro y quiero ir de marcha atrás hacia la derecha, le debo dar el timón a la derecha también. Si voy en D de directo, manejando al frente y quiero doblar a la izquierda, giro mi timón a la izquierda. Pero si voy a hacer un retroceso y este retroceso lo voy a hacer hacia la izquierda, con la letra de la transmisión en R de retroceso, pues yo debo girar mi timón a la izquierda también. Es importante que te des cuenta que siempre que vayas en retroceso debes hacer la maniobra de mirar hacia atrás y darle el timón para donde tú quieres poner la cola de tu vehículo. Una vez que haya sucedido esto y ya tú hayas realizado la operación de retroceso, digamos, por ejemplo, aquí a la izquierda, retroceso de marcha atrás a la izquierda, le diste el timón a la izquierda, tu carro se metió de marcha atrás a la izquierda. Esto tú lo harías porque quieres irte o quieres sacar tu carro de frente a la derecha. Por eso hiciste una marcha atrás a la izquierda. Una vez realizada la operación, pones la D, ya tu carro está virado de frente al lugar donde tú quieres ir y sales para la derecha. A veces, cuando vamos a estacionar nuestro automóvil, como todavía somos nuevos conductores, tenemos cierta inexperiencia en calcular la distancia entre la defensa delantera de nuestro automóvil con la rampa que tenemos para estacionar.
Yo en videos anteriores le he dado este consejo y estoy repitiendo esto porque me lo pidieron en la sugerencia que lo explicara. Cuando usted vaya a estacionar su vehículo y usted tenga este problema, que no sepa a qué distancia está, si ya debe parar o si debe acercarse un poco más, si tiene vehículo a los lados, coloque su espejo lateral con el espejo lateral del vehículo que se encuentra en su lateral. De este modo, si el vehículo que está a su lateral está estacionado correctamente, cuando tú pongas tu espejo con el espejo del vehículo que está al lado, pues tú vas a quedar bien estacionado, o sea, bien metido en el estacionamiento, bien parqueado. Si no tiene carro y está usted libre en un parqueo, puede bajar la ventanilla, sacar un poquito la cabeza por la ventana e ir mirando a la rampa a qué distancia está. Se puede guiar también por el espejo lateral. Usted mira el espejo y cuando su espejo esté al margen, usted ahí alineado, que usted lo vea de este modo, como usted lo ve en el video, alineado con la rampa, también puede ya detenerse hasta que ya tú cojas práctica. Recuerda, las gomas de adelante son las que tienen que llegar casi a la rampa. Siempre el automóvil está levantado, que puede pasar un poquito. La defensa siempre pasa un poquito de al lado allá de la rampa. Entonces trate de llegar suave para, si el cálculo no es el correcto, tú sientas el golpecito suave de que llegaste. Con el pie en el freno y mucho cuidado, esto no te va a causar ningún problema. En ocasiones, cuando intentamos arrancar nuestro automóvil, nos encontramos que las llaves están bloqueadas. Si intenta arrancar el motor y las llaves no giran porque están bloqueadas, es porque el volante está bloqueado. En muchas ocasiones, cuando ya hacemos el parqueo y vamos a bajarnos del automóvil, hacemos presión arriba del timón sin darnos cuenta, y esto causa que se haga un bloqueo del timón. Cuando regresamos y vamos a colocar las llaves para arrancar, entonces nos encontramos las llaves que están bloqueadas. ¿Qué debemos hacer? Vamos a poner la mano derecha en la hora 12 del timón y vamos a mover el timón hacia la izquierda y hacia la derecha, haciendo un poco de presión hacia abajo. Y a la misma vez introducimos las llaves y giramos. De este modo vamos a poder desbloquear y arrancar nuestro automóvil. Otro consejo muy importante con el cual los nuevos conductores se van a encontrar a diario es cuando voy avanzando por una avenida y tengo que atravesar una intersección con luz verde. En muchas ocasiones no tenemos decisión porque tenemos miedo que nos cambien la luz. Ahora bien, hagan este truquito. Cuando ustedes van entrando o se van acercando a una intersección aproximadamente a 200 pies, por decirlo así, un aproximado, saquen el pie del acelerador. Traten de sacar el pie del acelerador y disminuir su velocidad. Por ejemplo, si es una avenida que tiene un speed límite de velocidad a 30 millas por hora, saquen el pie y manténganse en 25. Pasen despacio. Si usted atraviesa la intersección a esa velocidad, va a tener tiempo de decidir y también de poder frenar si hay otro que se equivoca. Porque aunque usted tenga luz verde, otras personas se pueden equivocar. Pues al tú disminuir tu velocidad, la probabilidad de evitar un accidente es mucho más alta, porque tú estás entrando a la intersección con precaución. Ahora, ¿cuál es la idea de sacarle el pie? ¿Qué es lo que sucede? Después de la luz verde, siempre viene la luz amarilla. Hay un orden para los cambios de luces. Nunca después de la verde viene la roja. Después de la luz verde viene la luz amarilla. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo voy avanzando y voy entrando a la intersección y estoy casi ya entrando, como en este ejemplo que ustedes ven aquí, arriba de la línea peatonal, y la luz cambia amarilla, yo tranquilamente puedo atravesar la intersección porque con esa amarilla me da tiempo cruzar. Pero
si yo me voy acercando y le he sacado el pie al acelerador y me falta un poco para llegar a la línea peatonal, como he acabado de sacarle el pie, va a ser muy fácil que usted tenga todo el tiempo para usar el freno y disminuir sin que sorprenda al automóvil de atrás. Porque el gran problema que tenemos es que si usted se pone nervioso y cae la amarilla y frena de golpe para no cruzar con la luz inapropiada, pues el automóvil que viene de atrás le va a golpear muy fuertemente y un golpe por atrás es muy peligroso. La recomendación que yo les dejo con respecto a atravesar la intersección con luz verde es sacarle el pie y reducir de 5 a 8 millas por debajo de la velocidad indicada en esa avenida. Usted va a empezar a manejar a la defensiva en el momento que va a entrar a la intersección. Aunque siempre debe hacerlo, siempre se debe manejar a la defensiva, pero en las intersecciones es el foco de accidente de más porcentaje que existe. La inmensa mayoría de los accidentes ocurren por equivocaciones de los conductores. Pasar a gran velocidad por una intersección es un peligro mayor. Bueno, fue un placer hablar para ustedes y hacer este video. Espero que este video le haya funcionado, que le sea útil. Regálame una manito arriba. No te olvides de eso si el video te gustó. Suscríbete al canal y nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias y que pasen un feliz día.